Buenos días. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Silvia, a Alicia, a todo su grupo y a la universidad que nos ha recibido en este curso que estamos impartiendo aquí. Hoy les toca hablar un poco de hortalizas y muchas cosas que se han dicho en este curso que los voy a mencionar nuevamente, desafortunadamente. Bueno. ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy molesto. Estoy molesto porque Ana, somos grandes amigos, hemos trabajado muchísimo, y cuando yo tenía que hacer la reseña sobre mi persona, me dice, por favor, escribe algo de ti que no sé qué decir de ti. ¿Puedes creer eso? ¿Qué gratitud más grande? No lo puedo, tenía que decirlo. Todo lo que dijo está escrito ahí, no se acordó de nada. ¿Qué es eso? No dijiste que tú y la Universidad Politécnica extranjera, que somos del grupo con Perla, etc. Bueno, vamos a partir. Bueno, el tema de las hortalizas, a diferencia de las frutas, es que cuando uno piensa en una fruta, ya entiende un órgano puntual, ¿no? Tiene semillas, podemos hablar de madurez, como entendemos en términos generales, hablamos de que el contenido de azúcar disminuye, que el contenido de azúcar aumenta, que la acidez disminuye, que si la fruta tiene almidón, pues puede que disminuya. En fin, hay varios conceptos que están relacionados a todas las frutas en su conjunto, independiente de dónde sean las frutas, de clima templado, tropical, o donde sea. En cambio, las hortalizas es una cosa distinta, porque consumimos cualquier cosa de la planta, y eso generalmente se llama hortaliza. Obviamente son plantas, son árboles, por ejemplo, órganos distintos, inflorescencias, tallos, turiones, brotes, germinados, todo eso son hortalizas. Entonces, llegar a definir claramente cuándo yo debo cosechar, porque acá se cosecha, lo tengo que definir cuándo voy a cosechar, es distinto. Y obviamente lo que marca esa diferencia, la marca el consumidor. El consumidor te dice cuándo quiere consumir el cachofa, cuándo quiere consumir una zanahoria, etc. Entonces, por tanto, el amplio grupo que voy a tratar de hablar en 50 minutos es sobre ese grupo. Hortalizas de hoja, donde hay una gran variedad de productos, como el ávila, espinaca, la envidia, etc., los tallos, el rábano, el hinojo, etc., las flores, inflorescencias, etc. Ustedes, y Sarit, lo han visto en este curso, saben muy bien, además, que la actividad respiratoria, se ha hablado muchísimo, es muy importante para que las frutas y las hortalizas duren mucho tiempo. Una fruta o una hortaliza que tiene una vida o cosecha prolongada, que puede conservarse bastante tiempo, es intrínsecamente en sí una hortaliza que respira poco. Entonces uno tiene conceptos y va diciendo qué frutas y tal respira más o menos. En cambio, las hortalizas, una inflorescencia claramente respira mucho más que un espárrago probablemente, y eso mucho más que una patata. Entonces, enfrentar la tecnología post cosecha a las hortalizas en su conjunto es además un desafío, porque además de ser estructuras distintas, tienen problemas distintos. Otro aspecto que también es ingrato en el caso de las hortalizas, es que las hortalizas son muy perecederas, tienen una vida post cosecha muy corta, porque en general no tienen estructuras de protección como tienen las frutas, como son las ceras, los tricomas. Son hojas. Entonces, cuando uno, son hojas o tejidos inmaduros que tienen una actividad metabólica muy alta. Por tanto, su perecibilidad es muy amplia, muy alta. Entonces, eso genera un problema. Otro un problema que también genera es que, a diferencia de las frutas, pienso en una manzana, pienso en un durazno, un melocotón, las hortalizas, la gran mayoría de las que les he comentado, tienen una alta relación superficie-volumen. Por tanto, la deshidratación es un problema importante. Y una hortaliza como una lechuga, basta con que pierda un 2% de peso para que ya afecte su apariencia y no tenga valor comercial. En cambio, una fruta, una manzana, puede perder, no sé, un 5% y tener algunos problemas, pero es mucho más fácil desde el punto de vista. Entonces, las hortalizas siguen siendo aún un problema. Y generalmente uno consume hortalizas por el color, por esta sensación de placer que te dan los distintos sabores. Pienso, estoy pensando en una lechuga, en una rúcula, en un rabanito, estoy pensando en un berro. Son cosas completamente distintas, lechugas de colores, etc. Entonces, mantener esa frescura, esa idea de que viene recién del campo es aún más difícil. Y obviamente yo consumo estos productos porque, como se dijo, y lo dijo muy bien Fernando, tienen una serie de compuestos que son útiles para la salud y que obviamente si vienen con una mala cosecha, esos compuestos se van a perder rápidamente y es momento de consumir agua. Un poco para mostrarles, les decía, entonces, dentro del amplio espectro de posibilidades que tengo, yo puedo tener una semilla germinada,
puedo tener un tallo, un brote, una hoja, un fruto inmaduro, un fruto maduro, puedo tener una raíz, etc. Hay una gran cantidad de cosas que están relacionadas dentro de este grupo de las hortalizas. Por lo tanto, definir cuál es el momento óptimo para cada hortaliza depende de lo que sea la hortaliza. Como yo quiera. Entonces, no les voy a poder hablar de índices de madurez ni nada. Como me gustan mucho las hojas, voy a hacer solamente un hincapié a las hojas, que son además un producto que tiene una vida poco se corta. Por ejemplo, el color. El color es un buen indicador porque ustedes saben que las hojas a una temperatura alta se deshidratan rápidamente y en presencia de etileno se amarillentan, se ponen amarillas. Entonces, una forma de saber si están bien o están mal es una escala de color. Otro aspecto que podría medirse es la fibrosidad, que es muy importante, por ejemplo, en los espárragos y otros productos, las alcachofas. También yo podría hablar de fibrosidad. Pero son conceptos ya un poco distintos a lo que hemos hablado generalmente con el tema de las frutas. En el caso de la lechuga iceberg o escarola, como le decimos en Chile, la lechuga crece en forma indeterminada, por decirlo de alguna forma, que limita el tallo floral, y yo puedo cosecharla muy pequeña, tener una pequeña lechuga, o cosecharla aún más grande, dependiendo del mercado. En nuestro país, en Chile, en general las cosas se ven bien cuando son grandes, pero cuando son grandes, yo no me veo bien. Pero, entonces en general las hortalizas cuando son más grandes, si bien tienen mayor tamaño y con el mismo precio, quizás un dólar, y luego la sensación que llevan mayor cantidad y por tanto son más listos, pues puede ser que esa lechuga ya esté pasada. Recuerden que nosotros lo que queremos en la lechuga es consumir las hojas, y a medida que el tiempo va pasando, como lo dice esta escala, el tallo va aumentando. Entonces, a medida que más el tallo va aumentando, yo voy a tener un tallo y no hojas, y probablemente voy a tener problemas con el amargor. En mi casa, lo que hace mi madre, cuando yo vivía con ella, pero se ocupaba muchísimo de la lechuga, la lavaba con la mano, la cortaba con la mano, porque pensaba que se le cortaba muchísimo, se volvía amarga, le corté un pedacito del tallo antes de cortarla y le pasan allí para que se le vaya el látex, en fin, una serie de cosas que no se puede hacer nada. En el momento de madurez, y esa lechuga no es el óptimo, está pasada y está buena madre. Y eso suele ocurrir muchísimo, sobre todo en países latinoamericanos, que nos vamos por el tamaño. El tomate, bueno, el tomate dentro de las hortalizas es un fruto, por tanto, todo lo que se ha dicho, se adecua bastante bien al tomate. El tomate además siempre ha sido una fruta modelo, porque tradicionalmente el tomate es una fruta climatérica. En fin, todos los estudios que ustedes han visto probablemente han sido el tomate o el manzano. Eso no me detiene mucho. Quería detenerme, eso sí, en el caso del tomate, en otras frutas hortícolas que son inmaduras, como los calabacinos, los zapallos italianos, los pepinos de ensalada, que son frutos, pero son inmaduros. Por tanto, el momento de la cosecha, a mí no me interesa que llegue a madurar y cambie de color, porque ya no me interesa que sea climatérico, porque ese momento a mí, yo estoy acostumbrado a consumir en estado verde. Por tanto, ¿qué riesgo tengo de esperar que llegue a una madurez fisiológica? Es que el fruto sea de gran tamaño, por lo tanto puede ser conveniente desde el punto de vista económico, pero voy a tener desarrolladas sus semillas, voy a tener desarrolladas pelos, el sabor amargo, entonces voy a tener un pepino o un zapallo italiano, un calabacín, que va a tener un gusto amargo y que probablemente la única forma que tengo de consumirlo es haciendo un budín con pan y queso, y echando de carne, pollo, huevo, todo, y al final no sé dónde está el budín, dónde está el zapallo italiano. Entonces eso hace que la gente empiece a sentir frustración por consumir hortalizas. Por ejemplo, otro aspecto que también quiero decir es el tema del apio. Por ejemplo, en Chile los apios se venden como de un metro así. Entonces lo que hace la gente es que está el concepto de que hay que pelar el apio. Hay que pelar para sacarle las fibras. Entonces la gente, sobre todo la gente joven, que tiene menos tiempo, etc., todo lo que se habla en el curso, pues no consume apio porque no quiere pelar. No como lechugas porque son amargas. No como zapallo italiano porque está amargo. O sea, al final, incluso disminuir el consumo de hortalizas. ¿Por qué? Porque siempre tengo una frustración al tratar de consumir las hortalizas. En fin, con respecto a la cosecha, en general la mayoría de las hortalizas que se dedican al mercado a consumo fresco se cosechan manualmente. Y eso se debe a que, como les dije anteriormente, son muy sensibles. Una hoja, un fruto que todavía no es maduro, que tiene maduro un zapallo italiano, un pepino de ensalada, tiene una piel que es fina, que es delicada. Por tanto, la labor de cosecha tiene que ser cuidadosa, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí les puedo mostrar la cosecha, esto es en el norte del país, la zona centro-norte, cerca de Santiago, la cosecha de alcachofas, es una inflorescencia, que por tanto tiene una temperatura muy alta, es muy sensible. Y si bien yo no me como las hojas,
como interior de la cachofa parís es muy importante. Entonces, tal como mostraba Perla ayer con la cachofa voladora, que también tengo que tener, y lo mostraba hoy Ricardo con el tema de los cajones de madera, porque tengo que tener cuidado en el contenedor donde yo voy cosechando este producto para que no se dañe. Este señor lo va, el cuchillo, la limpieza, la higiene, son aspectos que son muy importantes. Quizás no es tan importante cuando ese producto va cocinado, pero si yo quiero consumir productos frescos, crudos, es mucho más importante. Yo de pequeño me acuerdo que consumía zanahorias cocidas, remolacha cocida. Pues hoy está de moda comer zanahoria cruda, remolacha cruda. O sea, obviamente, si yo quiero comerla cruda, temas de unos cuidados de cosecha, de cultivo, tienen un aspecto distinto. Ustedes saben, amigos míos, compañeros de latinoamericanos, que cada vez que viene un turista de otros países tenemos que pedirle que por favor no coman ensaladas crudas. ¿Y eso por qué? Porque hay cositas ahí que hacen mal. Entonces, eso es un tema que demuestra el grado de tecnología que generalmente hay en el tema de la hortaliza. Otro aspecto que también es triste de la hortaliza, como decir las cosas buenas, es que en general las hortalizas están destinadas al mercado interno, porque como les decía, su conservación es corta comparada con las manzanas. La manzana puede durar 8 meses, un kiwi casi un año, en fin. Entonces, particularmente el tema de la exportación ha sido más limitada y siempre son destinadas al mercado interno. En cambio, las frutas están destinadas a la exportación. Entonces, es el mercado exterior, Inglaterra, Estados Unidos, quien pone la normativa y le dice al productor ecuatoriano, chileno, argentino, cuáles son los niveles. Por tanto, por eso es que hay mayor maquinaria, hay mayor infraestructura, mayor tecnología, mayor interés desde el punto de vista económico. Pero también se decía al principio de este curso que Latinoamérica se ha mantenido fuerte y se ha ido consolidando con enorme resistencia, una clase media, y donde somos un mercado bastante interesante. Las 100-200 millones de habitantes, Chile tiene 20, 18 millones, Argentina 40 millones, y la gente come. Entonces, y tiene que comer bien. Entonces, bueno, hay una serie de aspectos que hacen que el tema del mercado de hortalizas vaya cambiando esta sensación de que como es mercado interno, pues bueno, como lo comemos entre nosotros mismos, pues tampoco lo mismo. ¿Esto qué pasa cuando yo cosecho? Yo desde la cosecha puedo tener, desde el cultivo puedo tener problemas. Pero si yo hago una cosecha descuidada, en una mala posición, donde el trabajador está cansado, obviamente después de media hora de trabajar no va a hacer la práctica adecuadamente. Si las cajas están expuestas al suelo y sobre esas mismas cajas yo cosecho y luego las transporto, yo estoy acarreando material del suelo, que obviamente el suelo no hay, no, porque está contaminado. Es natural que esté contaminado. Entonces yo tengo que tener ciertos cuidados para que estas cosas se eviten y luego cuando yo quiera comercializar esto en post cosecha no tenga un problema desde el punto de vista de la calidad. Entonces hay una serie de prácticas que uno puede ir introduciendo, sobre todo en países que están teniendo problemas con el agua, con la mano de obra, falta mano de obra en el campo. Ciertas tecnologías que no son tan difíciles que pueden hacer aumentar la productividad por metro cuadrado y mejorar las cosas. En términos generales, lo que uno tiene que hacer en la agricultura, desde mi modesta opinión, es tener sobre todo sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, hacer las cosas con cuidado, como les muestro un poco el invernadero que tenemos en la facultad, donde hacemos nuestros ensayos de cosecha de hortalizas, créanme, y les voy a mostrar ahora, no me acuerdo bien, que nosotros tenemos muchísimos problemas desde el punto de vista microbiológico con ensaladas de hoja, muchísimos problemas. Recuerdo el microbiológico altísimo, pero bastó que quisiéramos esta práctica, que lo hacemos con estudiantes, yo sé que ustedes, muchachos estudiantes, les encanta la universidad, pero también tienen otras prioridades. O sea, ya no. O sea, esto estaba solo los fines de semana, alguna vez alguien se le olvidó cambiar la solución nutritiva, seguro que alguna cosa pasó que yo no enteré. Aún así, los recuentos microbiológicos eran prácticamente nada, no considerables. 2 unidades logarítmicas, 3 unidades logarítmicas. Si yo parto con una hortaliza y tengo una baja carga microbiológica, tengo un enorme problema menos. Entonces, hay una serie de cosas que uno puede ir haciendo para prepararse para la post cosecha. Aquí les quiero mostrar un poco en hortalizas baby, la cosecha mecánica, que es en Italia. Está muy de moda en el tema del mínimo proceso, todo lo que son hortalizas baby. Y la gracia que tiene esto es que yo todo lo que corte, igual fuera una segadora de pasto, todo va a una bolsa y 100% se vende. No como una lechuga entera, que luego yo puedo ir sacando las hojas externas y puedo tener algún problema y tener alguna merma. Aquí todo va a la bolsa. ¿Qué otras cosas puedo hacer para hacer que la cosecha no sea, como les mostré anteriormente, un desgaste físico, una mala práctica, e intente hacerlo con más cuidado?
Pues lo primero que tengo que tratar de hacer es implementar en el campo algunas estructuras que favorezcan al cosechador su labor. Por ejemplo, platabandas, mesas que sean portátiles, donde el señor pueda estar en una postura más cómoda y pueda hacer su labor mejor. ¿Por qué yo me arriesgo a hacerlo en el campo? En el campo puede, es calor, aquí en Ecuador cada 5 minutos está lloviendo, sale el sol, yo no sé qué chica curarme. Imagínense que está ahí, acostado, en buclilla, es un problema. ¿Pero por qué decido hacerlo en esas condiciones? Porque es más económico. Es más fácil dejar todo listo, preparar la caja con el producto terminado y enviarlo directamente al comercializador. La otra gracia que tiene es que todo lo que esté malo, desde el punto de vista que no cumple la calidad, lo dejo en el campo, no tengo que transportar basura, que luego tengo que volver nuevamente al campo. Si yo cosecho todo y luego hago una línea de selección en un almacén, en un patio, parte de ese producto no tendrá la calidad y tendrá que volver a otra parte. He transportado cosas que no me sirven. En cambio, si hago la cosecha y la selección en el campo, eso me lo quito de encima. Pero el problema, como les decía, es la condición climatológica, el cansancio. Entonces yo tengo que tener un mayor control sobre la cuadrilla que está cosechando. Porque claramente es fácil que las personas se me distraigan y pierdan un poco el sentido de por qué están ahí. Esto es un poco lo que mostraba en el Valle de California, en Salinas, cómo puedo ir cosechando con una platabanda. Esto es una platabanda con un par de ruedas, mira un tractor que va avanzando para los cosechadores, cortando y con una máquina, perdón, con un compresor que va en la parte superior, con aire van eliminando restos de suciedad y empacando directamente en la bolsa. Y por detrás va un carruaje, yo habría hecho un coloso en la marca, de un carro de arrastre, donde van paletizando y van preparando la carga para enfriar. Entonces se puede hacer la plástica inmediatamente, todos los desechos que hay en el campo, y una vez cosechado se incorpora todo eso y se vuelve nuevamente a sembrar o a plantar según sea el tipo de cultivo. Si yo decido hacerlo en un patio, en un almacén, pues obviamente tengo varias ventajas. Tengo un lugar, puedo enfriar previamente, tengo un lugar donde me puedo sentar, puedo estar viendo la luz, puedo estar cómodo, puedo enfriar, en serio, de ventajas, no estoy dispuesto a las inclemencias del tiempo. Pero tiene un costo, tiene el costo de pagar esa infraestructura. Y la ventaja es que, obviamente, probablemente desde el punto de vista de la calidad, la selección sea mejor. Aquí mostramos un packing satélite. Un packing satélite, nosotros en Chile tenemos dos palabras. El packing es para una embaladora. Es un packing, no somos muy amigos. Y si es un packing en condiciones, es un packing. Pero si es un packing en el campo, así como un poco hecho, como dice mi amiga Begoña, de aquella manera, le decimos un packing satélite. Como está metido en el campo. Este tendría que ser un packing satélite, de aquella manera. Pero aún así, está bastante bien para hacer de aquella manera. Básicamente, les quiero mostrar que hay una cosecha en cajas de plástico, un tema que es interesante, la caja de plástico tiene varias ventajas, tiene buena ventilación, puedo enfriarla rápidamente, no tiene bordes, no daña el producto, tiene un costo. Pero sí, me preocupo y la puedo reciclar, se puede lavar, la caja madre no se puede lavar. Tiene varias ventajas la caja de plástico. Y si yo quiero comercializar con un supermercado, en condiciones, probablemente ese supermercado te va a pedir en Latinoamérica o ya la caja de plástico. Pero básicamente mostrarle que es una operación bastante manual, pues espero que este film para evitar la deshidratación, que voy a hablar un rato más, y la presentación obviamente siempre ayuda muchísimo a la decisión de compra del consumidor. En el caso de los frutos, cuando yo tengo un packing, puedo hacer varias cosas que no podría hacer en el campo. Por ejemplo, puedo seleccionar por color, pero por varios tipos de color. Puedo, por forma, puedo aplicar algún tratamiento fungicida, puedo aplicar una cera, puedo colocar papel, por ejemplo, puedo poner tomates con un color, con papel, etiquetado, con bolsa, con bandeja. O sea, una serie de cosas que yo puedo hacer en un almacén que en el campo no podría andar con varias cajas, con distintos tipos de embalaje, y se complicaría la cosa. Esto es un poco una línea de procesamiento. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo? 20. Bueno, esto es una línea de procesamiento normal, en donde hay una selección, un envasado, o sea, una cosecha en campo, un envasado para pensar en llevar a un packing, luego hay una selección, un envasado, pieza por pieza, o en caja, a granel, en fin, según como quiera el cliente, un paletizado, un enfriamiento, y como es un ejemplo para un fruto hortícola,
de origen subtropical, como puede ser una berenjena, un zapallo italiano, un pepino, obviamente las temperaturas tienen que ir con cuidado porque se pueden tener por frío. En general, recuerden que las frutas tropicales, en la receta, en general nosotros no deberíamos de hacer recetas, las frutas tropicales, hasta donde sea, pues no más allá de 10, 11 grados, no más allá de 10 a 11 grados de temperatura, porque si no, tener problemas. Una fruta de clima tropical, subtropical, como le acabo de decir ahí, el tomate, los cítricos en general, no más allá de 8 o 7 grados, dependiendo de la zona. Y obviamente los que son de clima templado, de clima frío, hortalizas de invierno, como el apio, la lechuga y un montón de otros productos, la manzana, 0 grados, fantástico. Uno puede un poco ir viendo, ¿no? Bueno, aquí vemos el tío, un packing, un almacén de pimiento, como se ha publicado, donde existe una tecnificación bastante interesante, comparable a la de las frutas. Estos sistemas, por ejemplo, en España, estas instalaciones existen en Chile, pero para las frutas, no para los hortalizas. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar unas fotos donde realmente los hortalizas también tienen derecho a ser tratados de mejor forma, ¿no? Esto es en Estados Unidos, también en pimiento, y vemos que las cosas se hacen un poquito menos de cuidado, porque claramente Estados Unidos tiene un mercado distinto, es de mí. Entonces, no es lo mismo meter unos pimientos en un camión 5 días que intentar exportar pimientos desde Cono Sur a Estados Unidos, 30 o 20 días. No es lo mismo exportar pepinos de ensalada del sur de Italia a Francia que intentar exportar melones de Costa Rica o plátanos o bananos de Ecuador a China. Dicho eso, sigo avanzando. ¿Ven? Miren qué fantástico este almacén de colores. Se pueden hacer todo lo que ustedes quieran, combinaciones, bandejas con colores rojo, verde, amarillo, azul, hay pimientos de todos colores. Eso hace que un producto hortícola ya no sea un producto hortícola, sea una cosa atractiva. Ustedes no olviden que en algunos mercados, sobre todo en el mercado asiático, una hortaliza, una fruta, es un símbolo de amor, de cariño. Entonces uno puede, sobre todo en los países como los nuestros, que tenemos un tema étnico y tal, darle un valor agregado, no solamente haciendo las cosas bien, sino potenciando la marca que llevamos por ser distintos. Es una cosa que es muy interesante. En el caso de los pimientos, es bastante fantástico. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de sandías, un packing de sandías sin semilla, sandías fashion, muy buenas, pero miren, la instalación es fantástica. Esto es en el sur de España, en Murcia, en una zona que se llama Águilas. Bueno, ahora voy a entrar a hablar de poscosecha y me voy a tocar un poco con lo que dijo Eren, con el tema del frío. El frío es la principal herramienta de la poscosecha. O sea, un buen técnico en poscosecha se va a ocupar 80% en frío, porque el frío es 80% del trabajo. Lo demás es cuenta. El MCP, la atmósfera modificada, la atmósfera controlada, el desmovimentarlo, todo eso es cuento. Todo eso es porque nosotros como países que exportamos materias primas estamos obligados a llegar donde nadie llega. Entonces el frío no es suficiente, pero el frío es lo más importante. Pero como nos piden un paso más, tenemos que usar MCP, bolsas, agua caliente, tratamientos de curado, etc., para poder conseguir lo que nadie consigue. Pero el frío es la principal herramienta. Ya se habló del Q10, en fin, ya voy a pasar a esto. Lo importante es la respiración, lo dijo muy bien Carlos ayer. Yo lo que quiero hacer es que esta reacción baje por disminuir la temperatura y obviamente modificando la concentración de gases para disminuir el metabolismo. Pero siempre dentro de un metabolismo aeróbico. Lo que hace este señor con los kaki es un tema especial dentro de las frutas. No es normal que yo trabaje en concentraciones muy bajas de oxígeno, en concentraciones de 80-90% de CO2, eso es casi anormal. Se hace para tratamientos por entenario, en algunas hortalizas de mínimo proceso puede haber concentraciones de 0,5% de oxígeno y 25% de CO2, pero ese rango de concentraciones no es lo normal. Lo normal es que sea bajo contenido de oxígeno, entre un 3-4% y el CO2, no más allá de un 15%. O sea, siempre dentro del metabolismo aeróbico, no anaeróbico. Y esto un poco para mostrar la importancia del frío, que ya se ha dicho bastante, fíjense. Alcachofas, a 17 grados centígrados, tiene una tasa respiratoria de, fíjense con el número entre 70 y 140. En cambio, a 0 grados centígrados, baja a 20, o sea, baja casi 3-4 décimas. Entonces, es muy importante, sobre todo en aquellos puntos que son sensibles, que tienen una vida cosecha corta, con la frambuesa, enfriar lo antes posible y a la temperatura correcta, de 0 grados centígrados. En cambio, si trabajo en manzanas, manzanas,
uno puede trabajar más lento y más tranquilo, porque la manzana tiene un por sí, una vida por cosechar más prolongada. Entonces no es lo mismo todos los productos, y la hortaliza desafortunadamente tenemos que luchar contra las bacterias, que eso no lo dije. El otro problema que tiene la hortaliza es que tiene un pH neutro. Por tanto, además de pelear contra los hongos, como la botrytis, el penicilio, etc., tenemos que pelear contra las bacterias que degradan los productos, como la pseudomonas, la erguinia. Entonces tenemos un doble problema. O sea, es fácil que rápidamente uno ve una lechuga y a los 2 o 3 días está como, se está deshaciendo, ¿no? Hay que la erguinia comiendo como loca. Entonces, bueno. Pero la temperatura es muy importante, sobre todo los productos que son más sensibles. Esto es lechuga mantecosa o butter lettuce, o nosotros le decimos lechuga española. Una lechuga que tiene una vida por cosecha bastante corta. Solo quiero mostrarles que a 9 grados centígrados está un poco la curva de respiración, son distintos tratamientos. A 5, mire cómo baja rápidamente, y a 1 grado baja 2 o 3 veces más. Entonces, el efecto de temperatura es muy importante. Sobre todo es muy importante en aquellos productos que tienen que ir a baja temperatura. Porque aquí se ha dicho que el Q10 es de 2 a 3, pero eso es entre 10 y 20 grados. Cuando un producto tiene que enfriarse a 0 grados centígrados, el Q10 puede llegar a 5 o 6. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo un plátano, un banano, y tengo que llevarlo a 13 grados centígrados, y no lo llevo aquí a 13, lo llevo a 15, o sea, 2 grados más, el efecto sobre la vida post cosecha de plátano no es lo mismo que tener una frambuesa a 0 grados y llevarla a 2. Esos 2 grados no es lo mismo, porque el Q10, el rango de baja temperatura, es mucho más importante. Así que cuando trabajen con frutas que sean sensibles, o precios que sean sensibles, que tienen que ir a cero, no carguen un producto, no carguen sus contenedores a 2, 3 grados centígrados porque van de prisa. Están haciendo un riesgo, están corriendo un riesgo que no les va a afectar la calidad. Entonces, dicho esto, voy a hablar de enfriamiento un poco. Ya se ha dicho también el tema del daño por frío. Recuerden que el daño por frío es distinto al daño por congelamiento. En frutas como la manzana, la frambuesa, y como yo soy hortaliza, en lechuga, pues probablemente la temperatura de daño por frío es muy cercana a la de congelamiento. Pero para que ustedes nunca digan daño por congelamiento entendiendo daño por frío, recuerden, por ejemplo, que un aguacate o un banano se pone en el refrigerador y se mancha, se pone negro, a 7 grados centígrados. ¿Eso es una temperatura de congelamiento? Por favor, niños de aquí del curso, no confundan daño por frío con daño por congelamiento, eso es otra cosa. Pero ocurre que hay especies como la manzana, como la uva de mesa, que tienen un alto contenido de sodio soluble, donde el punto de daño por frío y congelamiento está muy cerca, pero porque está muy abajo. Esto también ya se ha dicho mucho. ¿Cómo se escucha mejor así? Obviamente la poscosecha tiene que ser mucho más dura en aquellos productos que tienen una tasa respiratoria más alta, en comparación a aquellos que tienen esa respiratoria más baja. Fíjense aquí, dentro de la poscosecha de hortalizas, la gran variabilidad que hay de productos y obviamente la vida útil que hay. Fíjense, la mayoría de estos productos que están en este sector casi no se exportan, que es un error, pero casi no se exportan o se exportan por avión. En cambio, los que están aquí sí se pueden exportar, de hecho, el melón se exporta, porque tiene un valor comercial interesante, y, en fin, algunos tipos de calabaza también se exportan, porque pueden tener un valor interesante. Entonces, obviamente, no es de extrañar que en este grupo estén los productos que se pueden exportar y en este grupo sean los que no se pueden exportar, porque intrínsecamente tienen la vida por cosecha corta. Todo se puede exportar por avión, pero el avión cuesta mucho dinero. Porque uno siempre piensa que es exportar o en camión o en barco, que es lo más barato. Entonces, asociado a una tasa respiratoria alta, obviamente hay una vida por cosecha corta. Entonces, cuando yo hablaba de frambuesas, brócoli, espárragos con una tasa respiratoria alta, obviamente tiene una vida post cosecha muy corta. Entonces, todos esos productos que tienen una tasa respiratoria alta, que tienen una vida post cosecha corta, obviamente agradecen muchísimo el frío. Entonces, ahí tienen una serie de productos que coinciden con lo que les decía anteriormente, donde vemos que el beneficio del enfriamiento rápido es fundamental para garantizar un éxito en una exportación. En cambio, en otros productos, como unas papas maduras, calabazas, en fin, productos que tienen una vida pues, más prolongada, pues obviamente agradecen el frío, pero no es tan necesario. Otro aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta cuando tienen que almacenar productos es cuántas cámaras tengo que construir. ¿Cuáles son los criterios que tengo que tener al momento de decidir a una empresa recomendarle qué capacidad y qué temperaturas?
Es obviamente distinguir entre los que son sensibles al frío y los que no son sensibles al frío. Los que son de clima templado, subtropical y tropical. Sabría que es una diferencia, por ejemplo, entre los que están entre 0 y 2, entre los que están en 4 y 7, entre 7 y 10, etc. Pero luego tengo que ver la compatibilidad de productos. Y entendiendo que obviamente la cebolla prácticamente no la puedo poner por nada, porque todo lo va a pasar de aroma a cebolla. Tengo problemas de compatibilidad con el etileno. No puedo poner, por ejemplo, una lechuga que va a 0 grados centígrados, con una manzana que también va a 0 grados centígrados, pero que produce etileno, entonces me la pone la manilla. Ahí hay un tema y yo tengo que tener cuidado. Entonces eso es lo que les quiero mostrar en esta figura. No puedo poner productos que son sensibles al etileno, a pesar de que estén dentro del mismo rango de temperatura, con aquellos que son emisores. En general, las hortalizas que yo más conozco, que son clima templado, se almacenan bien a 0 grados centígrados. Y en general, como términos generales, un fruto hortícola, si está más verde, está más cerca de su madurez fisiológica. No está maduro en cuanto todavía está ácido, en fin, quiero decir. Tiene menor resistencia a las bajas temperaturas que un fruto maduro. O sea, un tomate verde va a sufrir daño por frío antes que una temperatura más alta que un tomate maduro. Un pimiento verde, ustedes saben que si el pimiento lo deja, se cambia de color, un pimiento verde va a tener daño por frío antes que un pimiento rojo. Esos son también criterios que yo debo tener. Porque a mí lo que me interesa como post cosechólogo es bajar la temperatura y ya está, pues, no me puedo pasar. Esto lo voy a decir por encima, el enfriamiento está mal. Esto no se hace. Bueno, se hace para papa, para cebolla, para productos que no tienen importancia desde el punto de vista del desafío de post cosecha. ¿Por qué? Porque tiene una vida post cosecha larga. Pero lo que hago es puedo enfriar lentamente. Aquí puedo poner zanahorias sin hojas. Remolacha sin hojas, sin ramas. O tener una cámara frigorífica y esperar que se enfríen en 3 semanas, 4 semanas. Además que esa cámara frigorífica no está diseñada para enfriar, porque el equipo evaporador que enfría está pensado para mantener la temperatura baja una vez que el producto está frío. Por lo tanto, va a ser más eficiente. Pero se hace mucho. Sobre todo en hortalizas. Cuando yo quiero entrar a un supermercado, el supermercado me va a decir que mejore mi línea logística, construir una cámara que toque los productos del campo a la cámara. Mejore. Y pude entrar al supermercado. Entonces, es un normal. En fin, ese es el enfriamiento por cámara. Luego existe el enfriamiento de aire forzado, que es el que más me gusta, que se explica por qué. También el hidro enfriado, el envasado en vacío, que comentó también Belén ayer, y el envasado por hielo o por agua y hielo, en fin, que lo pueden contar acá. Ya me adelanté el uso de cámaras, entonces, para productos que tienen una vida por cosecha prolongada, por tanto, la necesidad de entrar en frío lo antes posible es menor. Obviamente siempre voy a poder conseguir mejorar la calidad y como el enfriamiento es lento, la pérdida de peso va a ser bastante alta. En algunos productos puedo aplicar agua, rociar con agua o puedo ver un poco en el diseño el cálculo del evaporador, puedo usar otros líquidos refrigerantes, no freón ni amoníaco, puedo usar alcoholes que son más baratos, pero puedo usar instalación frigorífica desde el punto de vista tecnológico más económica y no gastamos tanto dinero. Este ya mostró, este es el libro de Cater, del profesor de la Universidad de California, que falleció hace 2 años. Básicamente mostrarles que el enfriamiento es un enfriamiento lento. Lento, que está bien, pero para ciertos problemas. El enfriamiento forzado. El aire que está a baja temperatura, obviamente, va a enfriar un producto que está más caliente. Pero el aire no es tonto. Si no fuera el aire, y mi amigo que está aquí me dijera, por favor, sale a la sala de clase, pero cruza por aquí. Y le dice, pero es tonto, voy por aquí, camino por acá, y luego por aquí. Por tanto, yo tengo que entender que el aire no va a pasar por el producto, sobre todo si las cajas están sin orificio, si las cajas tienen bolsas, si las cajas tienen papel. El aire frío no va a pasar por ahí, va a pasar por donde hay espacios. Entonces, la gracia del aire forzado es intentar que, aunque el aire quiera hacer lo que quiera hacer, yo lo fuerce a pasar por aquí. Entonces, como explico muy bien, pero lo que se hace, lo que hace varias cosas. Lo habitual es que se hace un pasillo, se hacen 2 columnas, con un pasillo central, se cubre con una carpa y dentro se coloca un extractor, succiona y que genera una presión de vacío. Se obliga a que el aire de la cámara pase a través del producto. Pero no es cualquier cámara, usted no puede tener una cámara de almacenamiento para 0 grados centígrados y colocarle un extractor de aire porque creen que va a ser eficiente. ¿Por qué? Porque
porque si el frigorista fue bueno y diseñó esa cámara para mantener la temperatura baja, esa cámara, ese evaporador, no tiene la capacidad de enfriar de 30 grados a cero, tiene la capacidad de mantener a cero un producto que ya está a cero. Entonces me pueden pedir después una cámara frigorífica que haga algo que no está preparada. Y obviamente un diseñador de la cámara frigorífica va a ser un mal diseñador, sabiendo que ustedes tienen una cámara, por ejemplo para melones, que es la preocupación del caballero, melón Honeydew 10 grados centígrados, y el señor, para quedar bien con el caballero, le hace una cámara a 0 grados centígrados, para que enfríe a 0. Obviamente, ese hombre le calculó un equipo que está sobredimensionado, y este señor está gastando mucho más electricidad que está mal diseñado. Entonces, hay que enfriar en cámaras que están diseñadas para enfriar, y hay que mantener en cámaras que están destinadas para mantener, para hacer una instalación más acorde a un diseño económico y que no se enfríe, no vamos a ver. Vamos a perder el negocio en la exportación de individuos. Y así nos vamos a ir cortados. Bueno, entonces aquí es muy interesante. Otro aspecto que es importante es la deshidratación. Obviamente aquí puedo deshidratar muchísimo. Pero ahí voy a deshidratar muchísimo si el evaporador está mal hecho. ¿Mal hecho en qué sentido? Un evaporador que tiene una baja área de intercambio va a ser un evaporador deshidratante. Entonces, generalmente yo te puedo decir, ok, vamos a hacer una cámara a 0 grados centígrados, la contrato. Y obviamente muchos modelos llegan a 0 grados centígrados. Pero obviamente el más barato va a ser el evaporador, que es primero superficie, porque es más económico. Eso es cumplido primero. Pero esa cámara constantemente va a estar formando hielo, va a estar haciendo desescarcha, va a dar cambios de temperatura. Esa agua que se va a fundir en el desescarcha y es el agua que viene en la fruta, va a ser una mala cámara. Por tratar de ahorrarte dinero, hiciste una mala instalación. Entonces, ¿esto por qué estoy diciendo? Por el tema de la humedad relativa. Si yo tengo un evaporador grande, con alta superficie de intercambio, con pequeñas modificaciones en el diseño de la instalación, puede tener una humedad relativa alta. Entonces me voy a evitar, yo no sé, por lo menos en mi país, gente que yo tampoco conozco, le echa agua al suelo, pone unos rociadores que uno pasa y te cae el agua encima, hay barro, si me hace una raja a 0 grados centígrados, la grúa con la que estás moviendo puede haber hielo, se puede dar un accidente, eso parece un barrial. Y eso lo tienes que saber. Entonces, por eso que es importante el diseño. Yo muchas cosas que ustedes dicen, no, la atmósfera modificada es buena porque aumenta la humedad relativa. Yo me podría ahorrar la humedad, la bolsa, si hago una buena instalación frigorífica. Porque la humedad relativa, haciendo que la diferencia de temperatura entre el aire que entra al evaporador y sale el evaporador sea menor a 2 grados centígrados, la humedad relativa inmediatamente es sobre 85%. Pero si ustedes van a las cámaras frigoríficas, probablemente eso no va a ocurrir y si miden la humedad relativa va a ser 60-70% de humedad relativa. Entonces va a venir un señor y te va a recomendar una bolsa perforada, que por lo que bolsa perforada, te va a costar enfriar, en fin, entonces empiezas a dar cuenta. Y bueno, eso es una clase. Esto es lo que mostró ayer Belén, que he puesto ahí 10-2014, extrayendo. Se cubre esto con una carpa, entonces se obliga a través de este extractor, crear un vacío y el aire pasa a través del producto. Acá, la curva 7 octavos. Esto, fíjense niños, muchachos, jóvenes, adultos. Si yo parto de 30 grados centígrados, o 24 grados centígrados para que el cálculo sea más fácil, y yo quiero enfriar a la temperatura correcta, por ejemplo, Ecuador es duro para mí, pero... Bueno, vamos a pensar en una frambuesa. Tenía que ir a 0 grados centígrados. Y la coseché a 24 grados. Esta curva lo que quiere decir que la curva no es lineal, sino que es exponencial. Asintótica en el eje. Bueno, viene de esta forma. Bueno, ¿qué más en este sentido? Baja. No es línea recta ni es así, sino que baja. Pero fíjense, si yo voy de 20 grados a 0 grados, para conseguir la reducción de 10 a 10 grados, solo me bastan 4 horas. En 4 horas yo logré disminuir la temperatura de 20 a 10, logré disminuir a la mitad la temperatura en 4 horas. Pero si yo quiero bajar de 10 grados, quiero bajar a los otros, a 0 grados, o sea, quitarme los otros 10 grados centígrados, la otra mitad, necesito 14, 16 horas, entre 4 y 20. O sea, es mucho más eficiente enfriar en esta parte y es mucho más ineficiente enfriar en esta parte. A medida que el producto está más cerca de la temperatura ideal,
obviamente la remoción de calor es más lenta. Y esto significa más dinero, porque estoy gastando más energía y significa más tiempo. Me están esperando los camiones de melón que tengo que exportar y ya llevo 20 horas enfriando, entonces corto con eso. Tenemos que llenar los contenedores, tenemos que irnos. ¿Y cuánto corto? Entonces lo que se recomienda generalmente, según un libro de California, es 7 octavos. Pero 7 octavos quiere decir que la temperatura, puede ser ahora si el cálculo entre 24 y 0, 7 octavos si yo divido 24 entre 8 es, matemático superior, una derivada, por favor. 3. ¿Qué dijo 3? Muy bien. 3. Por tanto, 7 octavos quiere decir que bajo de 24 a ¿cuánto? ¿Literales? ¿A 8? No, si bajo de 24, he dividido 24 en 8 partes. O sea, 24, 21, 18, 15, 12, etc. Hasta llegar a un tercio. ¿Cuánto sería un tercio? Sería el 7 octavos aquí, si yo he ido bajando. ¿Cuánto sería esto? En 24. He dividido 24 en 8. ¿Cuánto es un séptimo? De 24. 3 grados. ¿No? Entonces, yo me expliqué más. 24 grados. Según esta curva, yo debería dividir 24 en 8. Tengo que es, se divide en 3 grados, por lo tanto, cuando yo llegue aquí tendría que ser 3 grados. Pero 3 grados es una frambuesa, y yo enfrío la frambuesa a 3 grados, esa frambuesa se va a podrir. Porque 3 grados sigue siendo una mala temperatura, porque la frambuesa tiene que ir a 0 grados. Claro es que si yo estoy acá con una manzana, y una vida con cosecha más prolongada, sí puedo darme el lujo de enfriarla en 7 octavos, porque tiene una vida con cosecha más prolongada. ¿Qué les quiero decir? Que lo que yo tengo que intentar en aquellos productos que son sensibles, generalmente son los que yo exporto, es tratar, que si tiene una vida con cosecha corta, llegar a 15, 16 grados. O sea, tratar de conseguir un grado. O sea, cortar el túnel cuando la fruta esté a un grado, y no a 3, ni a 5, ni a 4. Pero entonces va a venir el dueño de la empresa y me va a decir, pero has tardado 16 horas. Si lo hubieras hecho antes, habrías tardado 12 horas, te ahorraste 4 horas. Entonces me echaría. Entonces, ¿qué tengo que hacer si la curva de enfriamiento es así? Pues tengo que tratar de modificarla. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Es una curva de enfriamiento normal, para que vean que más o menos se aproxima a lo que les mostré en la gráfica. Y obviamente lo que yo tengo que preocuparme es que el túnel funcione bien, que el túnel ventile bien y que todo el aire frío se mueva en forma homogénea en todo el túnel. Pero eso no siempre es así. Entonces ahí es donde yo tengo que tratar de mejorar eso. Tengo que tener mínimos equipos para poder medir el aire, la velocidad del aire, o tener un vacúmetro para medir la presión de succión y saber que el túnel está funcionando bien para poder evaluar y gestionar mi túnel. O sea, aquí les estoy mostrando túneles de viñedos en California que están mal hechos. Cajas que no tienen perforaciones, por tanto no hay ventilación. La ventilación tiene que ser, el enfriamiento tiene que ser por convección, por movimiento de aire, no por conducción. Lo que tenemos acá es convección. Fíjense, además, cuando yo cubro esta carpa, ven ahí se ve el tractor, cubro, el aire obviamente va a decir, ah, ¿quieres pasar por aquí? Pues no, yo me voy para aquí, yo soy muy listo, me voy para arriba, para abajo. O sea, que es una serie de cosas que hay que ir teniendo cuidado. Ven acá, esto ocurre lo mismo, ven la carpa cubierta, pero no está tapada la parrilla, entonces obviamente el aire se va por ahí. O por ejemplo, cuando yo junto el pallet al muro, no tengo la precaución de pegarlo y obviamente el aire frío se me va por ahí. Entonces, como decía ayer Carlos muy bien, yo puedo tener una instalación frigorífica y puedo haberme gastado mucho dinero. Eso no quiere decir que yo lo utilice bien. Yo puedo tener como un Ferrari, pero quizás no salgo de primera. Entonces, eso es un tema muy importante. Es decir, muchas cosas, cuando se hacen así mal, es cuando viene el técnico de post cosecha y te comienza una bolsa. Va a solucionar el problema. Y el problema no lo soluciona, porque cuesta más enfriar una cosa con fuerza. Lo que habría que hacer es tener cuidado de que el aire, como ustedes ya tienen el concepto, pase por donde tiene que pasar, por la fruta, para los orificios, en fin. Esto un poco para mostrarles que, y gastarse dinero en medir la temperatura, que medir la temperatura de la cara externa del pallet y de la cara interna dentro del corredor, también hay que medirla. Porque como lo muestro acá, fíjense, hay diferencias entre la temperatura externa donde llega el aire frío
que obviamente va a estar más fresco, que la cara interna, donde ya el aire se va a ir calentando y obviamente la cara interna del palo está dentro de lo más alto. Así, ¿cuánto corto el túnel? Porque si corto pensando en la cara externa, la mitad de las cajas me van a quedar calientes. Y no voy a cumplir el requisito. Eso me voy a apurar porque creo que estoy pasando de tiempo. ¿Solo? ¿Ah? ¿5 minutos? Me pasé muchísimo. Entonces lo que se suele hacer es dar un giro, se gira. El palo se pone la cara externa en la parte interna y la cara interna, la cara externa, o se gira el sentido del flujo del aire. Quiero mencionarles algunas cosas generales. Para yo mejorar la eficiencia de esa curva de enfriamiento, tengo que mejorar la eficiencia de la carga de la caja al enfriar. Vean por favor las cajas de plátano, las de manzana, cero perforaciones. Entonces yo tengo que plantearme este objetivo. Tengo que intentar de que por la cara por donde se enfría, por lo menos hacer este esquema y ver si está o no simétrico. Entonces yo tengo aquí una caja de melones, que traje porque vino el caballero, y la divido por la mitad y veo, ¿es simétrica la parte superior con la parte inferior? Sí. ¿Es simétrica la parte de la izquierda con la derecha? Sí. ¿Pero es simétrica en un cuarto? No. O sea, ya tengo un problema donde yo podría intentar mejorar esa caja. Siempre se enfría, hay algunas excepciones, por la cara más estrecha de los pares. Si el par tiene un metro por un metro veinte, se enfría por el metro veinte, perdón, por el metro, para que el aire le cueste menos pasar. Obviamente, si el aire pasa un metro veinte, le va a costar mucho, porque es mucha distancia, pasa por este lado. Si tengo que preocuparme de las perforaciones en este lado, no me interesa la perforación en este lado, porque para que el aire no va, va por aquí. Y lo otro que tengo que tener cuidado es la simetría de las cajas. Aquí hay un palet que es simétrico, donde obviamente todas las perforaciones coinciden, pero aquí tenemos un palet que no es simétrico. Entonces las perforaciones de aquí no coinciden con las de allá, pero estas están tapaditas. Entonces hace eso que el túnel sea más ineficiente y tarde 16 horas. Pero si yo mejoro esto, hago el túnel más eficiente y enfrío antes. Y lo otro que me tengo que fijar, si voy a exportar, por ejemplo, en contenedor o en barco, es que el flujo del aire en un barco es vertical. Por tanto, tengo que pensar que también tengo que tener perforaciones en la caja. Pero además tengo que tener cuidado que la parrilla no me coincida con las perforaciones de la caja. Yo les invito a que vayan al mercado y vean las cajas. Entonces, esto me cuentan cómo les va a dar las perforaciones. Esto es el hidro enfriado, que obviamente es mucho más eficiente desde el punto de vista de la velocidad, porque el valor de H, de convección del agua, es mayor que el del aire. Si yo tengo calor, siento una brisa fresca, me refresco. Pero si además me mojo y me llega la brisa, me refresco más. Entonces se utiliza para muchos productos, pero tiene problemas con el tema de la contaminación, porque el agua, si yo no la filtro, no le quito la materia orgánica y no quito cloro, puede tener una recontaminación. Y si el producto está muy caliente, para el caso de los melones, por ejemplo, para el pimiento también, si hay una diferencia mayor a 10 grados centígrados, parte del agua puede entrar al interior del producto cuando los estomas son muy grandes. Y han habido problemas, aparentemente, con temas microbiológicos, porque agua contaminada ha entrado al interior del producto y luego se ha procesado. Por lo tanto, es un producto, es un sistema interesante, pero a mí me gustaría impulsarlo. El otro es el enfriamiento evaporativo, que básicamente consiste en hacer pasar el agua de estado líquido a gas, a lo latente, a una temperatura más baja. Perdón, es más baja que 100 grados centígrados. Ustedes saben que el agua ebulle a 100 grados centígrados. Entonces, lo que yo hago es bajar la presión. Pero recuerdo que a nivel del mar, el agua ebulle en una atmósfera a 100 grados centígrados. Pero si yo bajo la atmósfera y la dejo prácticamente en cero, el agua va a ebullir a una temperatura menor. Por lo tanto, al evaporar, va a cargar calor y va a enfriar. ¿Para qué se utilizan estos productos? Para aquellos que tienen una alta relación superficie-volumen. Lechuga, apio, melón, no. Sandía, no. Alta superficie, alta relación superficie-volumen. ¿Puede haber una evaporación? Si la hay, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar, rociar con agua antes de aplicar el vacío. Entonces mejoro desde el punto de vista de la aceleración. Y ven, este es como una olla de presión, pero al revés, en vez de presión hace vacío. El hielo, que es un sistema que se puede usar bastante, para trayectos cortos, obviamente, para mover cosas poco tiempo. Porque obviamente esto funciona una vez que el hielo se funde, ya no hay enfriamiento y hay que pensar qué hacemos con el agua. O sea, tiene que ser cajas de plástico o cajas de cartón resistentes al agua, imparafinadas, etc. ¿Qué productos resisten? Productos de invierno, ¿eh?
el puerro, el brócoli, la coliflor. Bien. El tema de la aceleración, ya lo han dicho bastante, me lo voy a saltar. Si yo manejo mal el frío, tengo problemas de deshidratación, tengo problemas de condensación, tengo problemas de crecimiento de microorganismos. Por eso es que muchas veces las atmósferas modificadas funcionan bien, pero no porque la atmósfera funcione, sino porque la condición de alta humedad relativa mejora la condición del producto. Y ya para terminar, voy a hablar rápidamente del etileno, ya lo dijeron, los problemas que tiene el etileno. Imagínense el etileno en una hortaliza de hoja. Entonces, obviamente va a poder provocar un amarillamiento, un cambio de color, abscisión. Esto obviamente no es inmediato, si el etileno está a 0 grados centígrados, su efecto va a ser menor que si estuviera a 20 grados centígrados. En fin, depende de varios aspectos que ya se han visto, depende del producto, etc. ¿No? Recuerden que el etileno es antagónico. No le gusta el CO2, en atmósferas con CO2 el etileno va a tener menor efecto. Ven el efecto del etileno, ya lo vi. Vemos el efecto del MCP, ya lo comentó Ricardo estupendamente. Como el MCP inhibe el efecto del etileno, entonces se mantiene más verde en los brócolis. Pero el etileno no es siempre malo. El etileno se puede usar, por ejemplo, para desverdizar cítricos, pimientos. Es una. El etileno está ahí por algo, es la hormona de la comunicación de las plantas. Pasa de los cosechólogos que tenemos tirre el etileno, pero el etileno es bueno. Entonces, se debe usar para madurar y se debe evitar para no madurar porque a nosotros nos interesa exportar, entonces no nos interesa que se nos madure el producto. Y la exposición de luz es muy importante, sobre todo en aquellos productos que son. Que no tienen color, que no deseamos que se desarrolle clorofila, por ejemplo las endivias, los espárragos blancos, los apios blancos. Si yo los expongo a la luz, se sintetiza la clorofila y tiene un producto distinto, y obviamente quizás un calor distinto. ¿Qué debo hacer? Bueno, apagar la luz o usar envases que sean opacos, oscuros, etc. La atmósfera modificada ya se comentó. Como receta, las atmósferas en términos generales deben ir entre un 3 y un 5% de oxígeno. Y entre un 1 y un 15% de CO2, dependiendo de la sensibilidad del producto. Eso es como la receta. Y las películas plásticas te las comentó estupendamente Carlos ayer, así que se va. El enfriamiento, la cadena de frío es fundamental. El control de la temperatura si queremos exportar no es un juego. La temperatura es la principal herramienta. Usar transportes que te permitan mantener esa baja temperatura. Entender que si yo uso un camión reefer, el aire se mueve en esta cámara. Entonces tengo que entender cómo se mueve, tal como les expliqué, cómo se mueve el aire en una cámara de enfriamiento rápido. Pues yo tengo que entender cómo funciona para poder sacar el provecho de la tecnología del frío. Aquí vemos, por ejemplo, la manga, distribución del aire frío. Y obviamente cuando yo cargue un camión no puedo dejar un espacio vacío, si no se produce un ciclo corto. El aire frío solo se mueve en esta parte y no enfría el resto. Esto para mostrarles los cambios de temperatura que hay en un camión realmente tiene cambios de temperatura que es importante monitorear. Y decirles que vuestros productos, cuando son exportados incluso a países desarrollados, las temperaturas no se respetan. Aquí quiero mostrar, por ejemplo, en el caso de ensaladas, la temperatura promedio de varios almacenes logísticos para distribuir productos, 7,5 cuando la temperatura debe haber sido 1. Frambuesas, 0 grados, cuando llegan a destino con suerte y van a 7 grados centígrados. Entonces yo tengo que saber que el lugar donde yo voy a exportar probablemente no van a tratar el producto con el cariño que yo lo trato. Tengo que estar preparado. Y terminar, esto es un mercado mayorista en Alemania. Hay cuáles cosas se pueden hacer bien. La calidad, el color, los tomates, en fin, las cajas son irregulares, pero bueno. Y por eso comemos hortalizas porque son otras cosas. Porque nos hacen ver guapos en tomates, en la cantidad de tomates, de variedades, de tipos, etc. Y bueno, lo que he dicho anteriormente, ser eficiente con el frío, ser eficiente con la humedad relativa, tener cuidados, las hortalizas se consumen frescas, no hay que tratarlas como si fueran pedazos de piedra, con cuidado, con cariño, con amor, como si fuera su señora, como si fuera su marido. Vuelvo a agradecer a Hortifresco, que nos permite estar acá, a Cité y a Conicid, que nos paga la posibilidad de estar aquí, a Silvia y a sus autoridades, a su grupo, gracias, ha sido fantástico a ustedes que están acá. Les invito a que revisen esta página web donde van a estar las clases. Este es nuestro grupo, también tengo mi grupo, que hace posible que sea... Ahí tengo un estudiante ecuatoriano, ¿dónde está? Ahí.
haciendo el doctorado, David haciendo el doctorado en nosotros. Hemos tenido, también tuvimos a Cecilia, que está ahí. Hemos tenido varios estudiantes ecuatorianos en el grupo. Y como a ti, Ricardo, también promocionó su grupo y Belén también. Les digo que Chile es un buen lugar para ir a estudiar. Tenemos muchos de nuestros hermanos ecuatorianos.